lo que sería la tercera etapa de un taller extenso, que es tremendamente valioso en términos de los intercambios, con ustedes en esta primera parte del curso, y luego ya abriríamos a la segunda instancia, la segunda parte del curso, por lo menos algunos comentarios más generales que se vinculan con los temas de los aspectos sociales, que en agroecología no estaría separado, pero sí de alguna manera como para garantizar algún tipo de estructura formal en la formación, de decirles o darles algunos datos adicionales sobre eso. Entonces, tenemos la presentación ahora de Paula Jorquera. Yo le pregunté a Paula si era justamente familiar de una querida agroecóloga chilena, que es Carmen Jorquera. Paula me dijo que no, pero debe haber algún gen por ahí que la trajo a la agroecología también. Puede Así ser, que puede ser. bueno, te escuchamos, Paula, con gusto. Ya. Muchas gracias. Bueno, sí, me había costado. Bueno, ¿me escuchan bien a todo esto? Sí, Sí, perfecto, perfecto. ya, genial. Sí, en las exposiciones anteriores no alcancé. En la primera muy tarde y en la otra me tuve que ir antes, así que gracias. Quiero dar las gracias por la instancia y poder escucharla a ustedes. De todas partes, sus voces y sus saberes, increíble. Así que muchas gracias por eso. Yo les voy a dar esta presentación cortita, de manera súper personal también y de manera local, lo que está aconteciendo acá. Y ojalá también generar diferentes opiniones y que puedan conversar y que puedan ahí discutir todo lo que quieran. Bueno, me presento. Soy Paula Escobar Jorquera y soy estudiante de Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vivo acá en Viña del Mar, región de Valparaíso, en Chile. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que voy a hablar, más o menos. Y bueno, dentro de todo lo que de nuestro conjunto de expresiones como extractivismo, con todas estas palabras nuevas de cambio climático y cómo los seres humanos estamos llevando esta crisis civilizatoria, está llevando a una desigualdad y a una economía brutal, cada vez más difícil de abordar. Y son las críticas que han llevado a que la modernidad y la colonialidad se está evidenciando y se están evidenciando problemáticas importantes en lo que son los territorios, los actuales territorios. Por lo tanto, yo ahora le haré un pequeño resumen, espero no alargarme tanto, local y personal de lo que está pasando acá, con los organismos estatales, con todo lo que son las viviendas de campamento, las viviendas sociales, y cómo la gente se está empezando a organizar y a estructurar frente a esto. Por lo tanto, voy a hablarles, voy a contextualizar un poco a dónde vivo yo. Espero que se vea bien. Yo vivo en Viña del Mar, conocido igual por el Festival de Viña, por ser una ciudad muy turística. Queda en la zona central de Chile, en el litoral central, y como les decía, es una ciudad muy turística y queda a unos cuantos kilómetros de Santiago de Chile. Viña del Mar ha sido durante mucho tiempo considerada como un lugar de vacaciones, tanto nacionalmente como internacionalmente. Y por eso mismo ha sido una de las ciudades que ha estado más pobladas. Y también por lo mismo, una cantidad de gente importante, sobre todo en el verano. En las vacaciones, las que son vacaciones de invierno y vacaciones de verano, las calles totalmente repletas. Y mencionar también que tenemos lo que es una planicie costera, tenemos también los niveles aterrazados y lo que son los cerros. Acá tenemos un poco una foto de las dunas de acá de Viña del Mar, en la cual parte de las dunas han sido casi completamente construidas con inmobiliarias privadas y una cantidad de edificios increíbles por todas partes. Y bueno, les voy a dar el lado B también de Viña del Mar.
que es el lado B de lo que es la ostentación y la pobreza, y que se da en la mayoría de las ciudades, pero aquí hay una brecha importante. Y en la pandemia se ha dado campamentos, que los campamentos han aumentado en demasía. Y por lo mismo es un lado B y una brecha importante de lo que es las playas, los restaurantes, todo lo que es los lujos que se tiene a un lado A, que solamente lo pueden compartir, lo pueden evidenciar un par de personas, y el lado B, en las cuales acá se comenta y se sabe de los cerros, de cómo están, de que no tienen agua, de que no tienen servicio eléctrico, y parte de la problemática también que tenemos acá en Chile, por la centralización que hay, por la gran cantidad de personas que hay en Santiago, y acá en la quinta región, en la región de Valparaíso, que está muy influenciado por eso, de que por buscar lugares en donde haya una mayor cantidad de trabajo, la gente llega acá y se encuentra con estos lugares que finalmente son un hacinamiento. Y ahora yo les voy a comentar, por esto mismo, mirando estas dos caras de la moneda, lo que es mi casa. Yo vivo acá en El Olivar, un lugar también en los cerros de Viña del Mar, y que fue fundada, de hecho, a finales de la dictadura de Pinochet, y que son casitas pequeñas, cajitas de fósforo, y que por lo mismo es una población que ya tiene una gran cantidad de personas, y que además nos quieren incorporando más personas. Porque tenemos una problemática de, como les había dicho, frente a los campamentos y frente a la gran cantidad de gente que hay acá, que han sido las soluciones de los organismos estatales frente a esta demanda de vivienda. Están haciendo construcciones de viviendas sociales en lugares que no son óptimos para las personas. Y es aquí que yo les quiero comentar lo que ha ocurrido en mi sector, en mi población, en lo que yo he vivido acá toda mi vida, que ocurrió hace poquito, hace un par de meses atrás. Acá, como les escribí, el 20 de agosto del 2020, se comenzaron a talar árboles y nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Los vecinos se comenzaron a informar, el boca a boca, y nos dimos cuenta de que allí se iba a hacer un proyecto inmobiliario en servicio de vivienda y urbanismo, que serviría para una solución habitacional para una cantidad de 372 familias en 19 torres. ¿Y qué es lo que empezamos? Empezamos a investigar con todos los vecinos ahí, con vecinas, vecinos, juntándonos, teniendo reuniones, porque no sabíamos bien lo que estaba pasando, y nos dimos cuenta del proyecto que se venía encima, de este proyecto que no contaba con una resolución de impacto ambiental, que no contaba con las reuniones con la Junta de Vecinos, que contenían la información falsa, que además tenemos allí un cauce de agua permanente, en la cual desemboca un lugar que se llama Jardín Botánico acá, que es muy importante, que tiene una cantidad de flora y fauna endémica, y que este río, el río El Olivar, es uno de los principales que alimenta este sector. Y parte de acá lo que les quiero comentar de las problemáticas que habían, de los papeles que tenían ellos, en las cuales indicaba que en esta quebrada era un cauce de aguas lluvias, y finalmente es un río. No contaban con un plan de manejo, el catastro de flora, en el bosque no tenía una mayor consideración, el proyecto no pasó por un sistema de evaluación de impacto ambiental, no sé si cómo se dará también en otros países que también requieren estos proyectos inmobiliarios de un sistema de evaluación de impacto ambiental. Y era inminente también, si uno va a construir cerca de un río, lo que es una inundación, un socavón, un aluvión. Entonces, teníamos acá una construcción de 19 edificios de 5 pisos, y que
empezamos a darnos cuenta de la mala planificación que hay en las ciudades y en la saturación de viviendas y de barrios, dejando también sin espacio a lo que son las áreas verdes, la naturaleza, y que cada vez está siendo más escaso y que está siendo arrasado. También acá mostrarles parte aquí del Belloto del Norte. Bueno, el Belloto del Norte es una especie endémica de acá y es un monumento natural, no puede ser talado. Y este árbol se encuentra justo en medio de la faena. Así que también teníamos este tema. Esta es una foto de un dron de la quebrada, de nuestra quebradita que le decimos, en la cual acá ya ha sido arrasada. Bueno, esto ya fue hace un par de meses atrás, y que ahí se ve ahí mismo el agua que va escurriendo por ya no tener los árboles que infiltraban el agua del río El Olivar. ¿Y qué empezó a acontecer acá? Todo esto en la comunidad. Los vecinos se empezaron a organizar. Nosotros nos empezamos a organizar. Y yo creo que también es parte de de esta euforia, de este fuego que todavía sigue, y yo creo que va a seguir, del estallido social que ocurrió en octubre del año pasado, en la cual ya decimos basta y tenemos un montón de irregularidades que se están incumpliendo, tanto ambientales, legales y sociales, y al fin y al cabo nadie está, el Estado no está tomando en consideración. Por lo mismo, nosotros como vecines empezamos ahí a movernos, a incorporarnos, a hacer todo lo que fuera posible para tratar de salvar este territorio frente al ecocidio que se estaba viviendo, a la falta de respeto que se tiene por la naturaleza. Y acá fundamos, bueno, organizamos, hicimos este grupo que en primera instancia era para difusión. Lo creamos en Instagram y en Facebook y empezamos a hacer actividades en el compostaje en la quebrada, más limpieza, territorio e identidad. También hicimos convocatorias de manifestación. Senderismo, incluimos a los niños, a todos los que quisieran participar dentro de la comunidad, y al mismo tiempo también íbamos informándoles de lo que estaba sucediendo acá en la quebrada, que muchos vecinos estaban no tenían idea de lo que iba a suceder. También acá algunas fotos, siempre incluyendo también lo artístico y el poder compartir con las personas. Nosotros, bueno, aquí hay una imagen en la que con los mismos, el árbol, un árbol que estaba ya hace harto tiempo, un eucalipto que estaba ahí, hicimos una pequeña dinámica en la cual nos tomábamos las manos, que participamos con los niños, que tratábamos de no volver a ese tema de que tú vas a la naturaleza a desconectarte, sino que tú eres naturaleza y que tú vas a ella para reconectarte. Eso es parte de lo que queríamos volver e incitar a la gente que empezara a ver y empezara a darse cuenta que empezara a habitar. Y bueno, dentro de esta reflexión que hemos tenido, qué problemática pudimos encontrar, que son muchas y que son de las tres que más he centrado, y que esto mismo, el olivar, nos pone en evidencia que es la urgencia de planificar territorios de una manera más responsable y sostenible, que velen tanto en el bienestar de las personas como de la naturaleza. Y dentro de estas problemáticas encontramos estas legales, sociales y ambientales que les voy a ir comentando. Dentro de las problemáticas principales que encontramos en las legalidades es la nula fiscalización que tenemos por parte del Estado. Las empresas privadas, las inmobiliarias, presentan un catastro de flora, presentan un montón de papeles y de estudios de suelo, en los cuales el Estado los toma y no son partícipes de esto en buscar
de ir in situ a comprobar cada uno de los parámetros que están ahí, que están incorporados en esos papeles. Tenemos el conflicto, que ya lo he mencionado, el conflicto del ordenamiento territorial, que a pesar de todo también las empresas privadas no cuentan con los permisos respectivos y pueden seguir ahora destruyendo parte de los que son los bosques acá, los bosques nativos, y tenemos vacíos legales importantes en las leyes chilenas. Acá puse un pequeño texto que indica que, como le indicaba antes, tenemos un Belloto del Norte que es monumento natural, que incluso las especies que hayan sido declaradas monumento natural tienen razones por las cuales se pueden intervenir, ya sean obras públicas, defensa nacional, ciencia o protección. No hay prohibición estricta. En medida que los proyectos cumplan con la normativa y tengan las formas correspondientes, se puede avanzar en ello. Simplemente, si las empresas que tampoco van in situ a poder comprobar lo que están en papeles, firman, ya el bosque está exterminado. Ya el cauce, que este cauce de agua, el río, lo van a canalizar. Entonces, es parte de lo que pasa acá en Chile, que nosotros tenemos muchas normativas, tenemos muchas leyes, pero lamentablemente poco accionar. Las leyes no se están cumpliendo a cabalidad. Así que eso también es parte importante. Otro, la participación ciudadana. No hay diálogo. No hay diálogo entre el Estado y las comunidades, entre las poblaciones, entre la gente. Nadie nos viene a informar. Simplemente llegan con un proyecto y uno tiene simplemente que acatar finalmente. Lo que son los estudios de transporte. También se debe verificar estudios y transporte y de salud frente a una gran cantidad de personas que se vienen a instalar a un lugar nuevo. Y otra cosa más, que el acceso a la información, que hay una muy poca transparencia en términos de poner en los proyectos en que los puedan finalmente ver toda la comunidad. En términos sociales, bueno, tenemos lo que le había comentado antes, que la gente no se identifica con el territorio, no sabe lo que tiene, no sabe que tiene un río alrededor, no sabe que tiene bosque, no va a visitar, no habita, no se empodera de su territorio finalmente, no se da cuenta. Y parte de la problemática que está acá, que es la individualización, que es de los procesos que hemos tenido en toda la economía y lo que conlleva el neoliberalismo que tenemos ahora, en que la gente se torna a ser muy egoísta y a centrarse solamente en sus cosas y no se da cuenta de lo que tiene alrededor, de las maravillas que tiene alrededor, y que nosotros nos dimos cuenta frente a esto con dolor cuando estaban ahí rompiendo todo y lo siguen haciendo. ¿Cómo no valoramos algo que tenemos tan cercano? Eso es uno de los temas. El hacinamiento también es otro tema que les había mencionado. El crecimiento urbanístico que no está complementado con las áreas verdes, con la naturaleza, con los bosques, que todavía nos quedan bosques, las quebradas, con lo que es la normalización de la pobreza, la cual acá, lo que les había mencionado antes, las primeras imágenes donde tenemos edificios gigantes, inmobiliarias gigantes, donde el Estado, los mejores terrenos se los dan a empresas privadas y los servicios, los complejos de viviendas sociales se los dan en una quebrada, donde en unos años más, donde ahora tenemos sequía, pero puede haber un año lluvioso, se pueden completamente inundar. Ya tenemos registro acá de socavones en la misma calle donde desean construir. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no solamente tenemos que ir viendo y expandiendo finalmente la mirada frente a esto. Y obviamente las desigualdades que tenemos acá y que se ven
se ven en todas partes las desigualdades, pero acá se ven muy, muy grandes y es solamente de salir del centro de Viña del Mar para darnos cuenta que en los cerros está totalmente diferente. Y que se me olvidó mencionar que, bueno, nosotros acá tenemos en Viña del Mar y en la zona central uno de los mayores campamentos, una gran cantidad de campamentos. De hecho, uno de los mayores de Chile, por lo mismo. Y bueno, y tenemos los temas ambientales, que es lo que yo les decía, el cauce de agua, que nosotros acá en unos kilómetros más allá, lo había mencionado antes, sobre la problemática de la escasez hídrica que tenemos, y sobre Petorca, que tiene escasez hídrica, que la gente no tiene agua, y frente a esto, a pesar de todo, y a pesar que tenemos acá agua, la tienen que canalizar, no viendo a futuro que lo más probable es que la sequía, ya está la sequía acá, parte del cambio climático que lo veo un poquito más abajo. Que tenemos el bosque nativo que regula los ciclos hidrológicos, que suministran el agua, que amortiguan los cauces, atrapan niebla, condensan humedad, previenen las olas de calor, los derrumbes, los incendios, la biodiversidad. Acá en la quinta región nosotros tenemos la mayor cantidad de biodiversidad en flora. No en el sur, no en el norte. Tenemos acá en la zona centro. Como pulmón verde, también la salud de las personas. Hay estudios que también indican que la diabetes o problemas cardiovasculares disminuyen con el contacto, con estar en la naturaleza. Y los microclimas también. Y obviamente el cambio climático, que es lo que tenemos acá. O sea, aquí tenemos una escasez hídrica, una sequía. En Petorca ya lleva 10 años y acá llevamos también años en sequía. Este año fue lluvioso, pero los años que vienen y este verano va a venir con muchas altas temperaturas. Bueno, ¿y qué generamos nosotros como propuestas, como soluciones? Las conexiones con las comunidades, las conexiones con la gente. El ir implementando nuevas zonas de urbanización, pero que no venga con los peligros inminentes y con los estudios respectivos, con una verdadera preocupación por parte del Estado de poder incorporar, si vas a incorporar una vivienda social, con los estudios pertinentes, preventivos, sociales, de que la gente de verdad a futuro pueda vivir muchos años a futuro allí. Y como soluciones también, y que fue parte también lo que es la agroecología, que de manera académica quise involucrarme, por eso también estuve en este curso, pero también me di cuenta de que la agroecología puede ser una respuesta importantísima a los tiempos que se avecinan. No solamente porque de manera académica, sino también acá, en la frente a esto, frente a la comunidad. Nosotros, de hecho, acá hay un campamento muy cercano de aquí que tiene una comunidad agroecológica, la cual nosotros hemos tenido reuniones para poder incorporarlo acá. Y todos estos saberes que yo he podido ir reuniendo acá, es lo que deseo compartir también. Los huertos urbanos, que hayan los conversatorios respectivos, la educación ambiental, las memorias colectivas, que la gente también se sienta parte de habitar y que recuerde cuando, no sé, andaba en bicicleta, cuando se tiraba, no sé, por los cerros en cartón. Tienen que recuperarse nuevamente, la gente tiene que volver a sentirse parte de algo. Y que los saberes compartidos, todos los saberes y todas las personas son importantes y todos tienen algo que entregar. Y que es súper importante que la vayamos integrando, a pesar de que nosotros tenemos diferentes realidades o diferentes prioridades, cada persona tiene algo para entregar y eso es súper importante y hay que decírselo para que vaya añadiendo la confianza que requiere para que nosotros tengamos finalmente y lleguemos a algo
que necesitamos, que lo hemos dicho, que es parte de la soberanía alimentaria. Así que acá tenemos muchas visiones de poder hacer acá un huerto, de ojalá acá parar lo que está aconteciendo acá con esta construcción, o que pueda tener alguna modificación y nosotros podamos reforestar y podamos trabajar con la comunidad de una manera diferente. Y dentro de las conclusiones, ya frente a todo esto y frente al crecimiento urbanístico, es delimitar la zona y las especies protegidas. Hay que atenuar y ir mitigando los riesgos. Poder hacer internalizar lo que es la planificación de la naturaleza, de los bosques, de lo que tenemos, y relevar su valor ambiental para que sea un atributo a ciudades mejor construidas. Planificar las ciudades en proporcionar un bienestar tanto a corto y a largo plazo. Y por lo mismo, no poner la relevancia en la conservación del bosque nativo y los ecosistemas en las ciudades significa también no profundizar las desigualdades sociales y el no proteger nuestro futuro. Se debe ir cambiando todo esto, cómo diseñamos el territorio y en cómo lo habitamos. Ante lo que somos y también ante lo que se viene también, ante las crisis que se vienen, tanto sociales, climáticas y todas sus consecuencias. Y para ir terminando, dentro de las reflexiones, ¿qué es lo que finalmente es vivir con dignidad y calidad? El buen vivir como parte de la ciudadanía debería exigir. Acá nosotros no tenemos parte este concepto de lo que es el buen vivir. Tenemos la ley de base de leyes ambientales solamente libre de contaminación, que es insignificante con todo lo que nosotros necesitamos como personas. Y otra pregunta más que conlleva a resolver el derecho de la naturaleza intrínsecamente, en que la naturaleza o la tierra o Pachamama o como cada uno la quiere llamar, es un ente vivo y un ente que se debe respetar y que debemos seguir trabajando de una manera mucho más armoniosa, de manera diferente a todo lo que hemos hecho todos estos años, en que solamente lo vemos como un recurso, como un bien, como un objeto, y tenemos que hacer la parte de nosotros mismos. Lo que hemos vivido acá como organización, lo hemos visto también en variados lugares. De hecho, la semana pasada nosotros como organización nos encontramos con varias de acá y conversamos todos estos temas. Yo creo que alrededor de 30 organizaciones, los territorios acá, todos se están empezando a levantar porque todos acá están teniendo las mismas problemáticas con la inmobiliaria, principalmente con la inmobiliaria privada. Entonces, todos empezamos a, además de comunidad local, lo estamos haciendo ahora regional. Entonces cada vez nos vamos a ir articulando de una manera diferente, porque los conocimientos se van a ir compartiendo. Los que están trabajando con huertas, ya llevan un tiempo con huertas o como comunidad agroecológica, los vamos a ir compartiendo. Entonces cada uno de los estudios que vayamos haciendo se va a ir incorporando y cada vez se añade más personas. Si eso es lo que queremos ir haciendo, ir despertando los ojos de la gente que aún no lo ve. Y como lo indico acá, el actuar como una fuente principal y que la unión es necesaria para que los cambios vayan ocurriendo. Quisiera darle las gracias por la instancia, por todos sus saberes, por estar también atenta a todo lo que han expuesto. He tomado nota en varias cosas para ir incorporándolo acá. Así que siempre sus comentarios son importantes, saber las otras realidades en otros sectores, en otros territorios, añade y enriquece mucho más. Les voy a dejar acá el Instagram, que también tenemos, el Olivar Eco Organizado, por si nos quieren seguir y quieren ver cómo vamos con todo, y el Facebook también, que es el Olivar, se llama igual. Así que gracias por la instancia.
he finalizado. Bueno, Paula, muchas gracias por la presentación. Mientras vos la vas retirando, vamos a ir sumando al siguiente compañero, pero solamente algún comentario sobre lo que vos bien estás diciendo. Es decir, era evidente que tenías que esperar un poco para la presentación, porque esto tiene que ver directamente con las cuestiones sociales y la perspectiva de la agroecología. Así que bienvenida a la presentación en este momento específico. Lo que vos estás tratando es justamente uno de los temas cruciales de cuando uno habla de agroecología. Es decir, no estamos hablando de hacer una propuesta agroecológica para macetas, como digo siempre, sino una discusión un poco más amplia que incluya el acceso a los recursos. Y como bien vos estás mencionando, uno de los recursos vitales tiene que ver con la vivienda y con las formas de producción. Y si encima de todo eso están enfrentando un problema que no es solamente ustedes, sino nosotros en Argentina y en otras partes de América Latina también, el ordenamiento territorial está en manos privadas, la cuestión, digamos, sale como está saliendo. Pero los movimientos de justicia ambiental no son nuevos, es decir, son justamente, responden a una lucha y a una lucha creciente en muchos lugares y a una, si se quiere, a un llamado a la resistencia cuando en rigor de verdad las políticas públicas no acompañan. Así que mientras vos estabas haciendo tu presentación, yo estaba pensando, digo, me parece que yo teoricé demasiado en el curso y quizás en alguna distancia fallé por el otro lado en el sentido de darle un poco más de formación en algunos temas específicos, pero para salvar esa situación, tenés que saber que tenemos, y hay muchos manuales, yo les he puesto varios manuales sin siquiera mencionarlo, históricos del ProHuerta, de cómo armar una huerta en distintas escalas, cosa que le puede ser útil, especialmente a nivel urbano, periurbano en particular, y muchas otras cuestiones que son de la práctica, que de por sí un poco yo las paso por alto porque me parecen más cuestiones de índole técnica que uno puede encontrar en cualquier parte, más allá de discutir las profundidades del tema. Pero sí es muy útil el hecho de que ustedes en particular cuenten con ese material para poder socializar con su gente y con la gente que se está formando y que está haciendo educación ambiental y que está trabajando a nivel de las huertas. Nosotros en Argentina tenemos un programa que ahora está un poquitito venido a menos, que se llama ProHuerta, que ustedes habrán visto lo que escribí sobre él, pero hay muchísimo material que se repique y que puede ser extrapolable a distintas otras situaciones. El trabajo del SET también, cuando vos estabas mostrando un poco justo el lugar en el que usted estaba, yo estaba pensando en la gente del SET del Sur, digo, bueno, acá lo necesitan a Agustín Infante, digamos, que seguramente lo conocés, o eventualmente sería un muy buen contacto allí en la zona esta de Chile en la que ustedes están, para que Agustín se acerque y pueda darles algún aporte a la formación. Y yo le ofrezco a Agustín porque es como un hermano y yo sé que si ustedes le piden, él va a ir y va a ayudar y va a compartir información y lo que fuera. Así que nada más que gracias, Paula. Vamos a seguir con un compañero tuyo que es Iván Farías. No sé si está por ahí, Iván. Aquí Y estoy. tenemos. Ahí estás. Entonces, Iván, tenemos una presentación también cerquita de la de Paula, ¿no? Así que, bueno, adelante, chicos. Gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Si tenés Ya. para compartir, podés compartir también, ¿eh? Ahí la Ahí ven. está entrando, ahí está entrando, perfecto. Así que dale adelante, muchacho. ¿Se ve? Se ve perfecto. Ya. Entonces, voy a empezar. Hola, muy buenas tardes a todas y todos y todes. Mi nombre es Iván Farías. Primero que todo, darle las gracias totalmente a todos quienes están aquí, porque estas instancias son súper importantes para poder compartir lo que uno hace día a día para pelear contra este sistema de cierta forma, y también es súper necesario para poder encontrar compañeros que estén en algo semejante a lo de uno, como fue el caso de Paula, que igual estamos cerca. En este caso, yo
Participo en una fundación que se llama Fundación Mingaco, que lo que nos mueve es la conciencia ambiental colectiva, y estamos ubicados en un lugar de Santiago que es la comuna de San Bernardo, que es de las comunas que queda más al sur de Santiago, y tiene la característica de que hay muchos lugares que aún están más rurales o hay mucho más predio agrícola. Entonces igual el tema de la agricultura y el monocultivo se puede ver un poco más como a flor de piel. Y bueno, lo que nosotros buscamos, lo que hemos buscado siempre ha sido como misión forjar una sustentabilidad comunitaria por y desde los territorios mediante la ecoeducación y la acción, buscando siempre, ojalá ser un referente a nivel nacional, pero obviamente buscando que sea todo colaborativo y de una forma en la cual se pueda entender por todos quienes trabajan y quienes van a trabajar en esto. Y los valores que tratamos de trabajar dentro de Mingaco son varios de estos que vemos aquí, pero los que más me gustan siempre rescatar es el que sale en la parte de abajo, que es el ser sobre el tener, que si uno, nosotros tratamos de trabajar la sustentabilidad bien integrativa, y dentro de eso es muy importante reconocer que cada persona es mucho más importante que cualquier objeto, y también es más importante que lo que cada persona tiene. Siempre es más necesario conocer de lo que está hecho una persona, cómo piensa, cuál es su mente y también cómo está su salud. Y también por eso muchas veces relacionamos los talleres que vamos haciendo con trabajo con huertas medicinales, que la gente que tenga problemas de salud mental pueda trabajarlos también, sobre todo ahora en temas de pandemia ha sido muy difícil para vecinos que muchas veces viven solos y muchas veces no tienen los recursos para poder comprar su comida. Nosotros tratamos de ayudarle desde esa área. Y también uno de los más interesantes, a mi parecer, de los valores que tenemos aquí, es la construcción del conocimiento libre, que lo trabajamos a partir de ecoeducación. Por ejemplo, trabajamos con vecinos y vecinas que actualmente están haciendo ollas comunes por el tema del coronavirus. Entonces, se han visto forzados a tener que hacer ollas en las cuales comparten su alimento y sus necesidades. Y nosotros tratamos de recuperar alimentos de distintas cadenas productivas para poder entregarle alimentos a toda esta gente que lo ha necesitado más en estos tiempos. Y también la educación popular ecológica, que siempre está de la mano con todos los talleres y con todas las interacciones que tenemos con la comunidad y con la gente que se nos va sumando día a día. Y lo que tratamos de hacer para trabajar todos estos valores, trabajamos el cuerpo de una forma consciente, considerando que el cuerpo es el primer territorio que hay que trabajar para poder pelear contra el sistema actual. También todo lo que tenemos en nuestro centro ecoeducativo es a base de bioconstrucción, con técnicas de adobe, paja y distintos tipos de técnicas que nos han permitido igual sentir el contacto con la tierra, generando inmuebles que son, hasta el día de hoy, no han sido súper como de buena calidad, y eso es fantástico. Personalmente trabajo yo en esas tres áreas que están en circulito, que es el reciclaje orgánico, la agricultura ecológica y el ecodiseño. Como también trabajamos el reciclaje de plástico y la alimentación saludable y consciente, y como les dije antes, recuperamos alimentos de distintos bancos de alimentos de Chile para poder entregar esos alimentos a gente que lo está necesitando hoy en día, que ahora es mucha en la comuna de San Bernardo por el tema de la pandemia, y en Chile hay mucha gente que trabaja sin contrato, entonces es difícil de que esa gente pueda obtener beneficios estatales o bonos que se están entregando actualmente. Entonces eso se traduce en que mucha gente está pasando por malos momentos ahora. Y bueno, como les dije, trabajo más la parte de agricultura ecológica. Yo ahora estoy estudiando algo relacionado a agricultura, y le quisimos poner agricultura ecológica porque tratamos de dejar de lado
toda agricultura convencional y abarcar o darle espacio a cualquier tipo de agricultura que no sea convencional. Entonces esto consideraría igual la agricultura, o sea, la agroecología, la agroforestería, la agricultura en permacultura. Entonces por eso en el fondo no, le quisimos dejar ese nombre de agricultura ecológica. Y trabajamos con todo lo que es rotación de cultivos, tener huertas medicinales, tratamos de desarrollar técnicas como la milpa para poder obtener beneficios a nivel simbiótico de todas las especies que hay. Y también levantamos huertas comunitarias con vecinos que lo vayan necesitando y que nos vayan en el fondo pidiendo ayuda. Que nosotros nos hemos dado cuenta que en San Bernardo hay una gran falta de participación ciudadana, porque queda un poco lejos del centro de Santiago, entonces pasó a ser más como una comuna donde la gente solamente llega a dormir, una comuna dormitorio, entonces ya la participación ciudadana baja mucho porque la gente no tiene mucho tiempo para convivir con sus vecinos. Entonces esa ha sido como la principal problemática que hemos reconocido, y en base a eso hemos tratado de trabajar esa problemática a través de huerta urbana y a través de distintos talleres. Y también hemos desarrollado un invernadero, que es el que se ve en la foto, que fue netamente a base de pallet reutilizado y también a base de botellas PET de distintos tipos para poder gestionarlo netamente con reutilización y con ecodiseño. Otra área igual, que es la que más me ha fascinado últimamente, es el reciclaje orgánico, que lo que hacemos actualmente es reciclar todo residuo orgánico que se va gestionando en algunas de las ollas comunes de San Bernardo, que en este caso trabajamos con dos juntas de vecinos, y semanalmente estamos gestionando unos 200 kilos más o menos de residuo orgánico a partir de la lumbricultura. Entonces esas cajitas que se ven ahí son lombriceras, donde tenemos nosotros nuestras lombrices, y tratamos de trabajar esto con vecinas y vecinas también, como se ve al lado inferior derecho. Trabajamos con vecinos haciendo proyectos que se llaman Feliz como una lombriz, para que ellos puedan a futuro llevarse lombriceras para su casa después de que nosotros podamos entregarles, ¿cierto?, como una tutoría para que después las lombrices no se les mueran o lo pasen mal. Y nosotros le entregamos al final esa que se ve ahí, esa lombricera modular pequeña, se la entregamos a los vecinos para que puedan gestionar su residuo en casa. Y aquí se ve en el proyecto, que eran más que nada vecinas, donde trabajamos el tema de la lombricultura. Y una de las áreas importantes igual, que nos ha permitido suplir el tema de la necesidad económica, porque igual a pesar de ser sin fines de lucro, necesitamos el dinero para poder seguir llegando a más gente y también poder ir nutriendo cada vez un poco más cada área. Y a partir del ecodiseño nosotros tratamos de reutilizar o reciclar todo tipo de material que vayamos encontrando a nuestro alrededor, ya sea en San Bernardo o en otras comunas. Y uno de los materiales más usados ha sido el pallet. No sé cómo se dirá en otros países, pero el pallet es la parte de abajo que se usa, por ejemplo, para transportar cajas, donde uno mete la grúa horquilla. Ese es el pallet. Y puede ser de plástico o de madera. Y nosotros lo recuperamos de empresas de San Bernardo y hacemos, por ejemplo, este módulo, que es la lombricera modular, que vendemos y también regalamos a algunos vecinos. Hacemos también manuales de distintos tipos de cosas, como manuales de compostaje, lombricultura, que también están de libre acceso en nuestra página web, maceteros. Y también trabajamos con una máquina que se llama Precious Plastic, que es un proyecto igual e internacional, generado por un ingeniero holandés, que liberó los planos de estas máquinas, que son estas máquinas que se muestran aquí. Y a partir de estas máquinas, bueno, él liberó los planos y cada persona que se ve interesada en realizarlas puede descargar los planos y hacer estas máquinas. Entonces nosotros a través de estas máquinas hacemos distintos diseños
Primero lo pasamos por aquí para poder triturar el plástico. No, perdón. En esta se tritura el plástico y después en alguna de las otras tres se pueden hacer distintos moldes desde el plástico que uno funde. Como se ve acá al lado derecho, que son más que nada maceteros lo que hemos hecho. Y también hemos hecho caretas faciales para cubrirse la cara en estos tiempos de pandemia. Y se lo hemos regalado a las juntas de vecinos también, a los colegios. Y también, por otro lado, vendemos estas máquinas para poder suplir económicamente lo que queremos ir desarrollando. Y también desarrollamos distintas estructuras como de construcción para poder, a partir del plástico que vamos reutilizando y reciclando. Y eso es lo bonito de estas máquinas, que en el fondo el plano estuvo diseñado y se liberó a nivel mundial, entonces cada persona puede acceder a ellas. Igual lo difícil es, obviamente, desarrollarla, porque se necesita el conocimiento y todo, pero también esto permite recuperar varios oficios que se ven perdidos actualmente, como las maestranzas que permiten trabajar el fierro y esos distintos oficios que nosotros lo reconocemos como ecooficios porque son súper importantes para poder hacer esta transición a una comunidad más ecológica, a una conciencia ambiental más colectiva. Y eso más que nada es lo que les puedo presentar. Igual tengo mucho que hablar, pero sé que todos quieren hacerlo, así que les quiero dar el espacio a todos quienes sigan por delante. Así que muchas gracias por el momento y los escucho. Sí, Iván, muchas gracias a vos. Yo creo que están todos pidiéndote ya el diseño, las ideas vinculadas con el pallet y un montón de cosas que sumaste. Esto es innovación social pura y dura, y esto es lo bueno, ¿no? Es decir, hay un montón de ideas ahí adentro que son fantásticas para usar, digamos, a nivel de la aplicación de la agroecología y mucho más. Y el uso que vos le estás dando a varios materiales es un, digamos, es un valor agregado que realmente está súper interesante, así que me parece que la idea se va a expandir y nos va a ayudar a muchos otros compañeros y compañeras en otras partes de esta América Latina. Así que muchas gracias por eso. Vamos a seguir un poco más avanzando con las presentaciones y ver a ver si después nos queda un poquitito para intercambiar este comentario y todo, porque creo que se está haciendo. Esto es muy rico y bueno, amerita también tener la oportunidad de tener un feedback o una devolución de ustedes a un mayor. Así que muchas gracias, Iván. De Seguimos nada, con gracias. Mónica Obando, que creo que está por allí. Mónica. Sí, hola Walter, buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Mónica ya viene del Valle del Cauca, ya estamos pasando a otro país, estamos pasando a Colombia. Esperemos que nos haya traído un poquito de café de esa zona, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Okay. Ahí, a ver. Okay. Es Hola, como para que ahora vos estás proyectando mi pantalla ¿sí? y te perdimos en lo que era compartir la presentación. Dame un segundito entonces. No, mira que no sé por qué no me dejan. Recién había entrado perfecto, ¿eh? Ahí está apareciendo. Ahí Okay. va, se ve que va para ahí se sale taller. Sí, ahí está, ahí entró. Bueno,
Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mónica Giselle Obando España, soy de Colombia, el departamento del Valle del Cauca, el municipio de Restrepo Valle. Soy tecnóloga agropecuaria ambiental. Pues a diferencia de todos los grupos que han pasado, pues no tengo mucha experiencia con respecto a la agroecología y todos los temas que, pues, que tienen que ver con la agroecología. Yo soy de acá de Restrepo Valle, les voy a dar como una presentación de mi pueblo. Restrepo Valle está a 1.800 metros sobre el nivel del mar, con una población de aproximadamente 17.500 habitantes. Su temperatura es de 18 grados centígrados y pues lo que podemos observar aquí en mi bello municipio es que hay muchísimos, lastimosamente hay muchos monocultivos, como es la piña y el eucalipto. Pues alrededor de nuestro pueblo la mayoría, si nos ponemos a ver, pues ahí es piña y eucalipto. La piña hay 15.984 hectáreas de piña, lo cual pues actualmente está contaminando el agua y el suelo, lo está contaminando también por el uso excesivo de los agroquímicos. También tenemos otro problema, por así decirlo, ambiental, como es por el cultivo, monocultivo del eucalipto, pues está radicado acá, la empresa es Multicapa. El eucalipto, hay 2.353 hectáreas sembradas, pues este también nos ha afectado significativamente, pues ha estado acabando con el agua de algunas veredas. Pues yo les puedo contar que en mi municipio no hay grupos agroecológicos ni tampoco mercados agroecológicos. Más bien aquí se maneja una agricultura convencional. Se sigue manejando el modelo de o los estándares de la revolución verde, más monocultivos. Pues por ese lado les puedo contar eso. Nosotros recientemente nos llevamos 3 años con nuestra fundación ambiental, FAGNA, que significa Fundación Ambiental Calima por la Naturaleza. Pues somos un grupo de personas que, viendo la necesidad de nuestro pueblo en que hace falta una fundación que empiece a velar por el medio ambiente y ahora estamos incursionando en lo que es la parte rural con los campesinos. Entonces, pues nuestro propósito es en estos momentos empezar a fomentar la agroecología. Pues algunas labores que hemos realizado como fundación han sido jornadas de capacitación en las que hemos hablado y pues lo que es el cuidado del medio ambiente. Estamos ahora hablando de agroecología. También hemos hecho jornadas de reforestación en varios nacimientos de aquí del pueblo. También hemos hecho talleres teórico prácticos sobre la producción y transformación de plantas medicinales. Hemos hecho jornadas de recolección de residuos sólidos. También estamos trabajando, o mejor dicho, estamos fomentando en algunas instituciones, pues, para que se unan a nosotros y podamos trabajar en pro del medio ambiente en nuestro municipio. Hemos hecho programas radiales en la emisora comunitaria aquí del pueblo. Pues por ese lado les comento pues como las labores que como fundación hemos realizado.
Actualmente estamos acompañando a un grupo de campesinos de la vereda Puerta Negra que pertenece a nuestro municipio. Ellos son un grupo de campesinos que quieren trabajar de manera agroecológica en un cultivo de perejil y tomillo, pero nosotros estamos como fundación, estamos como fundación, lo siento, no sé por qué no me sale, disculpa, me salí. Ahí vuelve, tranquila. Discúlpeme. Ahí está de vuelta, ahí empieza a aparecer de vuelta. ¿En cuál era que íbamos? Ahí, en esa, en Puerta Negra. Bueno, entonces, como les venía diciendo, pues nosotros como fundación estamos dándoles el apoyo. Hace alrededor aproximadamente 8 días estuvimos en una capacitación en la vereda donde les hablamos sobre agroecología y pues les cuento que la mayoría no tenían casi ni idea qué era la agroecología porque pues primero hicimos la pregunta. Algunos pues lo relacionaban como con algo natural, pues, pero en realidad no tenían un concepto claro sobre qué es la agroecología. Como fundación hicimos la capacitación, hablamos sobre todo lo que son los principios de la agroecología, qué es la agroecología, y pues hablamos sobre los sobre el cultivo que ellos van a producir, que va a ser para fines medicinales y también para fines gastronómicos. Entonces, como les venía diciendo, se va a hacer este acompañamiento a esta organización de la vereda, pues donde nos comprometimos a acompañarlos en este proceso, porque sé que no va a ser fácil, pues la mayoría están acostumbrados a producir de una manera pues convencional con agroquímicos. Y pues si ellos van a adoptar la agroecología, pues no van a tener un rendimiento como con agroquímicos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar ahí haciéndoles el acompañamiento y pues incentivándolos para que todos los de la vereda también puedan empezar a hacer sus huertos, ya que pues hicimos también la encuesta y ninguna familia tiene su huerto como anteriormente pues se tenía, ¿no? Porque eso son costumbres que ya las personas se han ido perdiendo. Bueno, entonces como fundación pues haremos el acompañamiento de ese nuevo proyecto a la comunidad. Vamos a hacer talleres teórico-prácticos, donde vamos a hacer biopreparados, abonos orgánicos e insecticidas naturales. Y pues estaremos presentes en todo el proceso de producción, fomentando siempre la agroecología, pues para que se haga un buen control integral de plagas y enfermedades. Bueno, pues como les vengo diciendo, lastimosamente en Colombia no contamos con ese apoyo del Estado. Entonces, pues, en Colombia se requiere que las autoridades encabezadas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fomenten de forma diferenciada una política para la agroecología, con incentivos y garantías para quienes produzcan. Permitir que el enfoque agroecológico sea incorporado a los instrumentos de planificación y ordenamiento productivo territorial, regional y local, no con una visión de competitividad o crecimiento económico, sino más bien desde una perspectiva de calidad y soberanía alimentaria, que además les permitirá garantizar a los campesinos unos ingresos económicos suficientes para sus familias.
Como Fundación FAGNAS empezaremos fomentando la agroecología en todas las veredas de Restrepo Valle para posteriormente empezar a planear y ejecutar los huertos agroecológicos en cada comunidad, pues que lo quieran, que ellos quieran participar. Igualmente, pues fomentar la agroecología en los campesinos y pues que empecemos a cambiar esa manera de producir nuestros alimentos con tantos agroquímicos que lastimosamente pues nos han causado muchas enfermedades. No muy lejos de la realidad, aquí en el Valle del Cauca solamente hay una organización de mercados agroecológicos campesinos que está compuesta por 14 mercados. Esa es una, y hay otra que se llama, es una asociación de pequeños caficultores de la Marina. Ellos producen su café de manera orgánica y lo están exportando hacia Europa. También ellos están muy bien organizados, tienen sus huertas, cada familia, porque son 32 familias que la conforman, cada familia tiene su huerta en su casa, y pues eso es una solución y una manera pues de tener seguridad alimentaria. En mi pueblo, pues como les venía diciendo, no, pues es muy poquito lo que se ve en policultivos o donde se aplique la agroecología. Entonces nosotros como fundación queremos empezar a fomentar la agroecología, queremos cambiar esa manera de producir en todos nuestros agricultores de aquí del municipio. Y pues también aprovecho la oportunidad para darle las gracias, muchas gracias al doctor Walter por todos sus conocimientos. De verdad que a mí, que soy pues la gestora de la fundación, me daba como miedo empezar a incursionar con la agroecología en un municipio donde no hay, pues, como se dice, conciencia, o solo la mayoría les importa solo producir en cantidad, más no en calidad, ni no les importa cómo se produce, sino producir por producir, sin importar el medio ambiente. Entonces, gracias a sus enseñanzas, como que me dio ese espíritu de querer cambiar la perspectiva de todas las personas de acá, y pues estamos dando el primer paso. Yo sé que no va a ser fácil, pero pues gracias a este curso también tengo más conocimientos, o ya puedo pararme y hablarles a los campesinos en realidad qué es la agroecología, y pues qué chévere que se nos den los objetivos de empezar pues a fomentar la agroecología aquí en nuestro municipio, que de verdad no se es, podríamos decir que somos los primeros en tocar estos temas. Eso era todo, les agradezco mucho. Muy bien, Mónica, muchas gracias por la presentación y por la perspectiva y la mirada. Yo un poco lo que puedo decir de esto es que, bueno, ustedes son los únicos allí, creo, pero en, no sé, entre Restrepo y Nueva Palmira debe haber, tú me lo confirmarás, que yo no soy de ahí, pero debe haber 400 kilómetros más o menos, o un poco más quizás, y quizá en algún momento ustedes puedan intercambiar información, debieran también apoyarse en redes que también hay en otros municipios. Pienso en Nueva Palmira porque hay muchos amigos conocidos ahí está el doctorado de agroecología de la Universidad de Colombia en Nueva Palmira. Uh-huh. Armaron una red también de pequeños y medianos productores que sé que están en Cali comercializando sus productos todos los fines de semana, inclusive en la puerta en la entrada principal de un shopping de ahí bastante grande, y les va pero súper bien. Y quizás esas experiencias les sirvan a ustedes para fortalecer capacidades y llevar a sus propios agricultores, digamos, hacia otras regiones
en las cuales están intercambiando esta producción, porque esto está funcionando y está funcionando exitosamente. Y por el otro lado, lo que estaba pensando mientras vos me estabas mostrando un poco la región, que conozco menos que quizá la de Cali y Palmira, está el hecho de que se puedan acercar a la finca que ahora tienen Miguel y Clarita, y relativamente cerca, deben estar a 200 y pico de kilómetros de ustedes más o menos. Y Miguel está haciendo un muy lindo trabajo también, y como la zona, según lo que vos nos mostraste al principio, es una zona de quebradas, no sé cuál es la altura en la que están trabajando, pero me parece bastante similar a la que Miguel está, Miguel, me refiero a Miguel Altieri, ¿no? Es decir, la que él está trabajando, quizá se potencie también la situación de que puedan ir con algunos agricultores a ver su establecimiento, aunque hay otros también ahí, ¿no? Es decir, y aprovechar un poco esta red que se va construyendo. Así que de por sí no están solas, o no están solas, ni mucho menos, ustedes mismos son una red ya construida, que se está fortaleciendo en capacidades, y esto es solo una semilla, es decir, esto es el primer paso de un universo. Yo a veces cuando lo escucho hablar y digo, ¿por qué no le doy esto? ¿Por qué no le doy aquello? ¿Qué sé yo? No se puede meter todo, pero lo que bueno es que de alguna manera es una semilla puesta en tierra fértil. Así que bueno, muchísimas gracias, Mónica, por la presentación. Nos debes el café. Bueno, muchas gracias. Entonces, El mejor café. la verdad que sí, el mejor café. Y hay otra cuestión que tampoco mencionamos, pero que tiene que ver un poco por esa zona. Yo conozco, hay bastante gente en Nueva Palmira o que está yendo de vuelta, volviendo a los pueblos, que son digamos, agricultores que vienen de la reubicación después de zonas de combate. Entonces, es como que hay que darle una segunda oportunidad a muchos agricultores. Sé lo que está pasando claramente en Colombia. Sí. No es una zona fácil tu país, es un país que ha sufrido ya demasiado y que Gracias. sigue sufriendo. Están con un gobierno que también, o con gobiernos, estamos todos con gobiernos en disputa que por un lado van para un lado, por el otro lado van para el otro, que dicen que apoyan a la agroecología y que después se olvidan de eso, pero bueno, hay redes y estas redes son imparables porque hay mucha gente ya muy comprometida en eso. Así que bueno, tenés también nuestro apoyo en todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Andrea Aguilar creo que nos pidió que no podía dar hoy, creo que tenía un problema técnico o algo así. No sé si es así. Andrea, si estás acá y nos lo mencionás, pasamos al siguiente, que sería Eduardo Morales. Sí, acá estoy. Voy Ahí está a Eduardo. compartir Perfecto. pantalla. Bueno, vamos con Eduardo entonces. Compartís pantalla y la seguimos. Y Andrea quedaría para la última parte de las. Porque Moji lo tengo primero. Moji esta vez no lo muevo de la última presentación. Así que va primero. Y Andrea iría a lo último de la siguiente presentación de la última clase que tenemos, que es el otro lunes. Así que vamos entonces con Eduardo. Ya, aquí voy. Ahí debería verse. Ahí se ve perfecto, Eduardo. Se ve perfecto. Vamos, bueno, yo hoy día les quería compartir un poco, bueno, un poco de cuál ha sido mi experiencia enseñando agroecología en la ciudad y en el campo, ¿ya? Bueno, yo bueno, vivo en Chile, específicamente en la región de Los Ríos, en la cual, en la parte sur de Chile, digamos, más o menos latitud 40, por ahí, en la ciudad de La Unión, ya que es una ciudad que está casi en el límite con la región de los lagos, que se llama. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, tengo un diplomado en agricultura orgánica ahí en el CET Bio Bio con Agustín Infante. Y bueno, yo trabajo de forma independiente, trabajo con juntas de vecinos, tanto urbanas, rurales, comunidades indígenas, asociación indígena, con pequeños agricultores, algunas consultoras y también con algunas OTEC, que son organismos técnicos de capacitación.
y he realizado proyectos con fondos de las municipalidades, del gobierno regional, del Ministerio de Medio Ambiente a través de los FPA, y también con la CONADI, que es una corporación que tiene que ver con las comunidades indígenas. Bueno, un poco así una pequeña estadística de las cosas que he hecho, digamos, de noviembre de 2018 a la fecha, digamos que es donde me he dedicado un poco más, digamos, a enseñar agroecología. Bueno, he realizado 16 talleres, de los cuales 10 han sido del sector urbano, 6 en el sector rural. Bueno, el número de personas en total de 230 personas capacitadas, o sea, 405 personas, 230 horas más o menos de capacitación. Y bueno, el foco es gente de distintas edades, o sea, prácticamente de 12 años hasta algunos más de 80. El nivel de educación también. Me tocó una persona en una junta de vecinos rural que era analfabeta. Y bueno, y el resto hay de todo, ya, educación básica, media, hasta universitaria. Y el nivel socioeconómico, digamos, clase media a más vulnerable. Y dentro de las temáticas, bueno, reciclaje, residuos sólidos, domiciliarios y prediales, en el caso de zonas rurales, compostaje, lombricultura, vermicompostaje, agricultura urbana, específicamente agroecológica, producción agroecológica como tal, diseño predial, manejo agroecológico de plagas, enfermedades, maleza, ese tipo de temas. Ahí algunas fotos cuando he estado con gente, digamos, capacitando y haciendo, bueno, construyendo ahí unas lombriceras. Acá también estoy con unas personas que tienen su huerto en la ciudad. Acá en el campo ganamos un proyecto ahora último. Y bueno, por el asunto de la pandemia también me ha tocado hacer algunas charlas de manera virtual. Y bueno, lo que quería compartir con ustedes era más que nada mi apreciación que he tenido, digamos, en este tiempo con las cosas que me he topado, digamos. Por ejemplo, que en general se ha observado que las personas en la ciudad al inicio muestran un mayor interés por los talleres de capacitación que las personas de campo. Sin embargo, a medida que avanzan los talleres, las personas de campo se vuelven muy participativas, mientras que las de ciudad baja un poco su participación y queda más bien moderada. Ya, o sea, podríamos decir de que aquí las personas de campo siempre son como un poco más tímidas, pero a medida que avanza y tienen un poco más de confianza, ellas participan mucho y digamos, y prácticamente su asistencia es muy buena. Otra observación que puedo hacer es que la gran mayoría de los participantes en los talleres de capacitación son mujeres, o sea, prácticamente 80-90%, tanto en la ciudad como en el campo, lo que refleja una mayor sensibilidad por los temas ambientales en el caso de las mujeres, digamos, comparado con los hombres. Bueno, en general, los participantes entre 18 y 60 años han demostrado un gran interés por la temática ambiental, tanto en la ciudad como en el campo, seguido de personas mayores sobre 60 años, que a pesar de sus años y los problemas de salud que puedan tener, destacan por su buena asistencia y compartir sus conocimientos y experiencias que ellas tienen. Sin embargo, no he observado un interés real o participación significativa por parte de jóvenes entre 18, o sea, entre 12 y 18 años, que yo lo asumo que puede ser producto de su inmadurez por afrontar este tipo de temas. Y bueno, al igual como señalaba Mónica en la presentación anterior, en el caso de los talleres que yo he hecho, casi la totalidad de los participantes nunca había escuchado el concepto de agroecología. Sin embargo, sí tenían una noción básica de términos como agricultura orgánica, compostaje, lombricultura y huerto urbano.
Ahora, cabe mencionar que enseñar agroecología presenta una desventaja y es que requiere de una mayor comprensión y asimilación de conceptos, lo que acompañado de un bajo nivel educacional de los participantes pudiera dificultar su entendimiento y posterior aplicación. Por lo que en esos casos hay que avanzar más lento, utilizar dibujos, esquemas, además de actividades prácticas demostrativas para poder garantizar el entendimiento de los conceptos entregados. Y finalmente, señalar que iniciativas como esta fomentan la sensibilización y concienciación ambiental por parte de las personas, tanto en la ciudad como en el campo, impulsando el reciclaje y la soberanía alimentaria en los territorios. Además, el fomento de políticas públicas de los gobiernos para la entrega de mayores recursos que financian este tipo de proyectos, así como la realización de campañas publicitarias o la realización de eventos masivos como Feria Agroecológica, ayudarían sin duda a replicar estas iniciativas ecológicas y sostenibles dentro de los territorios. Bueno, eso sería lo que les quería presentar. Ahí de fondo el río Bueno, que está acá, digamos, acá en La Unión. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación, la síntesis de la presentación también. Muchas gracias. Sí, un comentario con respecto al tema de la agroecología y la transmisión del conocimiento, ¿no? Porque lo que nos pasa, bueno, lo ves vos en este que sos también capacitador, en nuestro propio curso, donde tenemos, digamos, distintas miradas, disímiles miradas, distintas formaciones. Y eso hace una cuestión compleja, pero el hecho de que la agroecología, de alguna manera, lo vamos a ver ahora inmediatamente en la charla posterior, emerge de los sectores, si se quiere, más humildes, del campesinado y todo, nos obliga a nosotros a quizás hacer un aggiornamiento vinculado con la forma de transmitir esa información, porque yo entiendo que no es que ellos no entiendan, sino que quizás nosotros no sabemos o no logramos alcanzar a transmitirles la información tal cual, porque vos bien lo mencionás en las capacitaciones, ¿no? Es decir, primero las personas más rurales o del sector del campo son más, Tímida. más calladas por una cuestión Claro. más que natural, porque de hecho forma parte de su idiosincrasia. Y me hacía acordar lo que vos mostrabas a mis propios alumnos, ¿no? Es decir, que están todos el primer día cuando vamos con los cursos de agroecología, están todos con la pala, y que todos aquí, que sí, que vamos, y qué sé yo, y yo le digo, paren un poco, porque después esto no sigue solo, digamos, las plantas no caminan, digamos, necesitan ayuda y qué sé yo. Y a mitad del curso vos tenés que los tipos, no, ¿quién va hoy a tal lado? ¿Quién, ya, uy, no, me da fiaca, Eso es lo más normal, es decir, en lo urbano más todavía, porque esto implica mucho trabajo. Y eso Sí. es a veces lo que las personas se olvidan. La gente del campo, del sector rural, que conoce mucho más esa lógica, de hecho, evidentemente, le sabe tomar el gusto y aprovecharlo a cada instante, porque bueno, ya vienen de esa. Pero eso, lo que vos acabas de decir, me hizo acordarme de esa. Y la voy a utilizar para mi charla también, te voy a robar la palabra, ¿no? Tiene una Sí, participación totalmente. moderada. Es decir, está muy buena esa. O sea, es una, digamos, una forma semántica diplomática para decir que son un poco vagos, decir una cosa, pero interesante, ¿no? Sí. Está bueno. Así Es que como bueno, muchas dicen ese dicho del arranque del caballo inglés, así que parte rápido y después ya va lento. gracias. Sí, muchas gracias, Eduardo. Ya, de Bueno, nada. vamos con la presentación de Jesús, si está por allí. Tenemos a Jesús Hernández con una presentación ahora de Chiapas y con eso estaríamos cerrando, estamos en tiempo, ¿no? Pero vamos a Muy buenas tratar. tardes, ¿sí me escuchan? Sí, se te escucha perfecto, Jesús. ¿Cómo estás? Es que como de repente tengo interferencias, por eso pregunto antes mejor. Sí, Mucho perfecto. gusto, muy buenas tardes a todos. En realidad tengo mucho gusto por el privilegio de estar aquí con ustedes, poder compartiéndoles mi experiencia. En realidad me siento un poco así como nervioso, feliz, ansioso, porque
me considero aprendiz de la agroecología. A principios de este año conocí este término y se me hizo muy fabuloso poder adentrarme a este mundo. Y bueno, les quiero presentar un poco mi presentación del motivo de por qué estoy aquí con ustedes, ¿no? Me dicen cuando la puedan ver, por favor. Ahí ya está entrando. Okay. Ahí aparece la pantalla, perfecto. Ok. Bueno, pues mi nombre es Jesús Hernández Díaz Ordaz, tengo 27 años, soy ingeniero ambiental y actualmente vivo en Berriozábal, Chiapas. Les quiero expresar un poco mi sentir que tengo por mi municipio y les quiero platicar un poco sobre la crisis alimentaria de Berriozábal, Chiapas, que Berriozábal se conoce un poco por la ciudad de las hamacas, que las hamacas son un tipo de cama que están colgadas y son hilos de ixtle. Y recientemente también es conocido por la ciudad de las plantitas, que les platicaré un poco el porqué. Bueno, para los que no conozcan dónde se ubica mi municipio, o al menos el estado de Chiapas, se encuentra al sureste del país mexicano, un poco colindante con la hermana Guatemala. Mi municipio se encuentra muy cerca, relativamente 13 kilómetros de la capital del estado, que es Tuxtla Gutiérrez. Digo porque la mayoría siempre tiene referencias de las capitales de los países o estados, ¿no? Entonces, relativamente estamos muy, muy cerca. Bueno, un poco la problemática local que afecta acá a mi municipio. Principalmente hace como unos 20 años se podía considerar como un pueblo, un pequeño pueblito. Pero ya hoy en día esta expansión de la mancha urbana que se puede apreciar, ojalá y la puedan apreciar en las fotos, ojalá y puedan ver mi mouse, no sé si pueden ver mi mouse, pero aquí se nota toda la parte céntrica de mi municipio y todo está rodeado por montañas prácticamente. Entonces acá si pueden ver una parte, en la primera foto, la montaña principalmente se nota acá como unas partes grises, ¿no? Que es donde están ahorita talando y deforestando. Aquí prácticamente lo que hacen es lotificar los terrenos para que después sean vendidos y se pongan para uso habitacional. En la segunda foto incluso ya se puede ver, creo que esta foto es de hace medio año, y se puede ver cómo acá entre la cabecera municipal y cerquita arriba ya hay una parte ya gris, ¿no? Manchada. Ahí era una área verde, muy abundante, habían muchas especies de flora y fauna, pues que lamentablemente tuvieron que ser desplazadas, ¿no? Ahorita toda esa parte se le conoce como Ciudad Maya. Ya es una gran edificación con casas y todo el tipo de servicios. Mi municipio, aproximadamente ya casi somos 52 mil habitantes, y les puedo asegurar que la mayoría de todos los habitantes no contamos con un acceso seguro a alimentos sanos, ricos en nutrientes, de calidad, que sean ecológicamente sustentables y, por supuesto, culturalmente apropiados. Se puede ver que en las calles ya de mi municipio existen tienditas o abarrotes, acá les llaman abarrotes, en donde existe todo este tipo de distribución de productos, ¿no? Que pues se me hace que son muy conocidos en todo el mundo. Prácticamente ya aquí la población depende de este tipo de productos y es algo muy lamentable por toda la cantidad de sustancias dañinas que contiene, ¿no? Empiezan a haber también enfermedades como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, se empieza a relacionar el cáncer con las bebidas azucaradas. Y bueno, en el 2015 aproximadamente, ¿sí? Murieron aproximadamente de 166.934 mexicanos a causa de enfermedades cardiovasculares. Acá en mi municipio lo que principalmente se enfatiza es la diabetes. Y se puede ver que existe una cultura de la Coca-Cola muy impresionante, ¿eh? Ya creo que es un arraigo cultural que la población tiene. Y bueno, no se diga de las tortillerías. Aquí creo que México es uno de los países, ¿no? Que la tortilla, o el maíz más bien, ¿no? El maíz es su principal fuente de alimentación.
bajo el esquema MILPA, que le llaman. Bueno, recientemente CONACYT, que es una de las instituciones acá en México muy prestigiosas, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, empezó a sacar documentos, ¿no? A finales casi del 2018, en donde empiezan a descubrir que en las tortillas, que mayor parte de los mexicanos consume, empiezan a ver residuos de esta sustancia llamada glifosato. Y bueno, me enteré que en la parte sureste es como uno de sus principales centros de experimentación, porque aquí es donde todo este maíz transgénico ya nos ha invadido. Y se me hace muy preocupante porque acá, al menos en mi comunidad, la tortilla se come todos los días. Una tortillería pueden ver de 2 a 3 en cada esquina. Entonces se me hace muy preocupante qué es lo que estamos comiendo, o al menos qué es lo que llevamos a nuestras mesas. Y bueno, si al menos pensábamos que las verduras y frutas eran lo más sano, pues lamentablemente no. Toda nuestra distribución depende de la central de abastos que se encuentra en la capital del estado, justamente. Ahí llegan camiones de muchos lados, de muchos estados de la República, llegan a distribuir para que posteriormente puedan ser comercializados en los municipios de Chiapas. Y pues uno de los afortunados en sí de este sistema es Berriozábal, ¿no? Dependemos mucho de este tipo de verduras y hortalizas que en realidad nadie sabe el origen, quién lo cultiva ni el cómo. Bueno, un poco entrando a lo ambiental, toda la población aproximadamente genera 34.9 toneladas diarias de materia de residuos sólidos urbanos. De estas, aproximadamente más del 50% es materia orgánica. Aquí es donde me empecé a dar cuenta, ¿no? Por dónde podía entrarle, ¿no? Aquí a mi proyecto. Vi que existe una gran cantidad de residuos que son desperdiciados, que no son reciclados, simplemente se botan en un tiradero a cielo abierto, y ahí se encuentran muchas personas que les llaman aquí pepenadores, se encuentran colectando botellas de plástico, aluminio y todo lo que puedan colectar bajo unas condiciones que son muy feas, ¿no? Y bueno, aquí se me hizo un tema muy importante, generar abono a través de los residuos para la extracción ilegal de tierra de montaña que existe en mi municipio. Actualmente, Berriozábal, lo puedo catalogar que existen como 4 generadores económicos que se han venido con los últimos años evolucionando de manera satisfactoria para el municipio. Entre ellos está los viveros, que se dedican a la producción y venta de plantas ornamentales, el tianguis de Berriozábal, que se le conoce como el tianguis de las flores, que en este tianguis se realizan prácticamente los fines de semana, son comunidades quienes comercian este tipo de plantas, y el único defecto que le veo a esto es de que algunas plantas como orquídeas y bromelias que están en peligro aquí de extinción, ellos la saquean de estos espacios o áreas naturales y las comercializan. Al igual que la tierra de montaña, como ya les había dicho. Y pues se me hace un tema que muy importante a tratar porque nadie aquí en mi municipio, nadie lo ve. Y entonces es un saqueo de la naturaleza, a morir. Y bueno, una de las principales causas de esto es que estas comunidades que están en el tianguis de las flores viven muy pobres, muy marginadas. Entonces se han visto a la necesidad de saquear, pues, o sea, la naturaleza, porque no tienen de otra, ¿no? No tienen de otra para subsistir. Aquí en Berriozábal, lamentablemente, yo creo que más de la población vive al día. Trabaja para comer o para tener algo, como le dicen, para tener para la papa, acá le mencionan como una frase. Bueno, estas personas de comunidades, solamente quedan 1,590 personas que hablan alguna lengua indígena. De estas, el 83% habla tzotzil, 95% habla tzeltal,
30 hablan soque y 24 chol. Se me hace que es una pérdida impresionante acá de estas pues sí, comunidades indígenas, que estas vienen de estas civilizaciones ancestrales como los aztecas, olmecas y todos los que se asentaron acá en Centroamérica. Entonces está habiendo una pérdida de esta población muy significativa. Aparte de que pues hacen un mal uso de los recursos naturales, no hay nadie que los pueda apoyar. Y bueno, en el saqueo de tierra, como dato, semanalmente se extraen 170 toneladas de tierra de montaña. Cuando vi esta cantidad a mí me impresionó, la verdad, porque prácticamente están vaciando nuestras montañas. Lamentablemente aquí las autoridades no se meten en este tema. Y como anécdota, me gustaría comentarles que hace poco, recorriendo las montañas de Berriozábal, en un área natural, porque Berriozábal cuenta con aproximadamente 13.000 hectáreas de áreas naturales protegidas, en una parte de estas áreas en la cual yo estaba haciendo deporte, estaba corriendo, me tocó ver a lo lejos como una camioneta de 3 toneladas, habían personas subiendo troncos de madera. Pero aquí lo que me dio más curiosidad es que esas personas andaban armas. Entonces a mí como que al principio dije, bueno, puede ser la policía, ¿no? O Profepa o alguna institución aquí ambiental que esté haciendo X proyecto, me imaginé. Ya después, pasando a su lado, me di cuenta que eran, se miraban que eran como del crimen organizado, ¿no? Ahí es donde entendí como que, bueno, del por qué ya no se meten en estos asuntos. Un amigo quería tomar una foto, de hecho recuerdo, porque pues los quería denunciar, ¿no? Porque de hecho eso es ilegal, ¿no? Pero pues les dijimos que no, pues, porque yo imagino que ahí ellos lo ven y te cruzan una bala prácticamente. Y bueno, a esto se me vino un poco el tema que Víctor Toledo, que es uno de los investigadores muy importantes aquí en México en temas de bioculturalidad, hace poco dio una charla y me interesó este tema, ¿no? De los ambientalistas que han sido prácticamente agredidos o asesinados. Él menciona que entre 1995 al 2020 han existido 500 agresiones a defensores ambientales y 153 asesinatos. Yo en realidad cuando miraba estos temas se me hacía algo muy lejano, ¿no? Acá en mi municipio. Pero bueno, al menos contándoles un poco como esta experiencia y verlo de cerca, veo que es como una cuerda, estamos caminando como en una cuerda floja, ¿no? Porque unos como que queremos contribuir con el bien del medio ambiente, pero pues a la vez hay personas que no les gustan, ¿no? Entonces, pues es como algo controversial, la verdad. Y bueno, otro de los elementos que han afectado aquí a mi municipio toda esta inundación de comida barata y chatarra es el golpe al campo. Antes Berriozábal, su economía dependía de la agricultura a base de la milpa. Sin embargo, y conforme se ha insertado este sistema industrial de alimentos, pues sus productos ya no pueden competir contra estos que son bien baratos. Y se han visto a la necesidad de abandonar el campo. Y algunos han tenido también problemas de acceso. Entonces, esos serían como los dos puntos, el abandono y el acceso. Aquí en mi municipio, les he de decir que han de quedar como unos 50, tal vez, agricultores, campesinos. La mayoría se encuentra entre 70 años, 80, y se dedican todavía a su milpa, eso es lo que me sorprende. Ellos aún guardan la semilla que era de sus abuelos, la siguen cosechando cada ciclo, y lamentablemente no pueden vivir de eso, ¿no? Es como una ayuda para autoconsumo familiar. Sus hijos, sus nietos ya no se pueden dedicar a la milpa porque ya no
ya no tienen prácticamente los ingresos necesarios. Entonces se ven a la necesidad de emigrar a la capital para tener un mejor trabajo, conseguir un mejor bienestar social, económico, y pues ahí se pierde esa conexión, ¿no? Entre esa herencia, diría yo, que tienen los agricultores. Y entonces se me hace un tema muy preocupante que acá en mi municipio también ese tema nadie atiende. Y los que quieren, los pocos agricultores que quieren trabajar la tierra no pueden porque no hay terrenos, ¿no? Los únicos que pueden son los que están trabajando como develadores o cuidadores en los terrenos o prestando algún terreno, pero de ahí ya no tienen terrenos donde poder cultivar. Entonces serían como las dos problemáticas en las que ha venido afectando muy fuerte este tema. Y bueno, creo que la comida, si se dan cuenta, es el problema, pero a la vez creo que la comida es la solución. Me gustó una charla que dijo Walter, creo que la clase pasada, que teníamos que conocer bien como la fenología de las plantas, ¿no? Su desarrollo y estar como más en contacto con ellas. Entonces empecé como de ahí, desde esa parte. Aquí en mi universidad, lamentablemente, no me enseñaron estos tipos de procesos que se me hacen muy, muy básicos. Los tuve que aprender por mi cuenta. Afortunadamente, internet se me hace algo maravilloso porque existen muchos videos tutoriales donde uno puede aprender muy fácil. Y pues me metí ahí a internet. Y la otra que me gustaría mencionar es de que estos aprendizajes también forman parte de mi familia. Mi abuela, mis tíos, fueron hijos de campesinos, así que ellos tienen un poco de noción del campo. Y ellos me guiaron en este proceso, se podría decir. Empecé a establecer mis camas de cultivo en un área de 30 metros cuadrados aproximadamente. Puse 6 camas de medidas de 1,20 m de ancho por 5 de largo. Al mismo tiempo instalé otra área en otro espacio que tenía de aproximadamente 6 metros cuadrados. Y para que se den más o menos como una idea qué es lo que pude cultivar en una cama, pues bueno, puse 10 tomateras, pero fueron diversas, no fueron iguales. Puse tomates cherries también de diferentes colores. Puse 6 plantas de pimiento de diferentes colores igual, 2 plantas de calabaza. Aquí se da la calabaza italiana y la calabaza redonda, bolita. Esas son las que se me han dado muy bien. También puse 6 matas de chile, 15 chalotas. Las chalotas son como una especie entre ajo y cebolla, así que también me ayudan como para repeler plagas en mis bancales. Puse 20 lechugas, 15 espinacas, 5 acelgas, 30 rábanos, y en los bordes puse cilantro, perejil, zanahorias y cebollín. Los beneficiarios fueron aquí mi familia, que fueron 7 personas. Y aquí pueden ver también un poco mejor la perspectiva de las camas. También me metí a lo que eran los árboles frutales, que son la papaya, el plátano, la guanábana, que son especies que se logran dar aquí en mi región. Aquí es el otro área que les mencionaba. Aquí es la casa de mi abuelita. Ella, por lo común, acá en Berriozábal, mucha gente tiene pasto. Como que igual es otra cultura, ¿no? Que nos ha venido a invadir. Mucha gente tiene pasto. Entonces, pues lo que hice fue quitarlo prácticamente y poner todo esto, las plantitas que pueden ver al lado. Le llamo como en mi bancal ensaladas, porque de ahí saco lechugas, espinacas, acelgas, tomates cherries y mostaza, por ejemplo. Y pues se me hace muy, muy nutritivo esta dieta. Perdón. Bueno, ¿de qué resultados pude obtener? Me gustó que pude obtener un 60% de autosuficiencia, lamentablemente por el espacio. Aprendí que para obtener semilla tienes que dejar una planta incluso por mucho tiempo. Incluso hay plantas como las acelgas como por 2 años. Entonces esta limitación de dejar plantas para poder tener mi propia semilla me delimitó o me quitó mucho, un poco de espacio, ¿no? Pude obtener 10 kilogramos por metro cuadrado de hortalizas, en los que eran tomates, chiles, lechugas, chalotas, espinacas,
acelga, cilantro y perejil. Y a su vez conseguí crear un pequeño banco de semillas ya adaptadas a las condiciones climatológicas de mi región. Entre una de las especies que se me hizo muy interesante poder rescatar son los quelites, que según ya la CONAVIO, que es otra igual institución aquí muy conocida en México, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, hace este año creo, salió que los quelites, que en náhuatl significan hojas tiernas, comestibles, están en peligro de extinción y son partes de la milpa, entre las cuales se pueden encontrar el chipilín, la verdolaga, el epazote, flor de calabaza, hierba mora, romeritos. Y la verdad me causó mucho asombro del por qué se están perdiendo este tipo de especies y por qué la gente ya no los puede seguir consumiendo y cultivando. Entonces se me hizo también un tema muy interesante a tratar. Y bueno, aquí pues lo que da más alegría ver son las cosechas, ¿no?, que uno obtiene de sus propias cultivos. Así que esto mismo, tuve la oportunidad de trabajar con una institución que es Casa de la Cultura, que son instituciones del gobierno en el cual se dedican a la enseñanza de las expresiones artísticas. Pero pues me dieron una oportunidad aquí de entrar con un enfoque de educación ambiental. Aquí fueron como los primeros talleres que pudimos dar en Berriozábal. Lamentablemente aquí hay un problema. Aquí todos los que son maestros de Casa de la Cultura ganan de lo que la gente se paga para la inscripción. No tienen un sueldo fijo, ¿no? Entonces acá en Berriozábal hacer cursos pagados para que quiera uno ganar dinero no funcionan, porque como les mencionaba, las personas viven al día, entonces no se pueden dar estos lujos. Así que nos decidimos a dar los cursos y talleres gratis, ¿no?, para que más personas pudieran acercarse. Y efectivamente vimos mejores resultados. Y bueno, como conclusión, un poco las herramientas que yo pienso meter aquí a mi proyecto y que he visto que muchos compañeros lo están implementando ya en sus regiones, es el revalorizar el uso de huertas familiares y comunitarias, promoviendo la sabiduría tradicional campesina. Me gustaría que estos campesinos que aún quedan acá en Berriozábal, que ya están muy grandes e incluso ya no deberían de trabajar en el campo, se dedicaran mejor a enseñarle a la gente, ¿no?, a compartir su experiencia para que esos conocimientos no se pierdan y sigan todavía fluyendo a través de la comunidad. También me gustaría incentivar lo del uso de las tierras desocupadas. Acá en Berriozábal se dedican mucho a la lotificación ilegal de terrenos, lo que hace imposible poder trabajar la tierra. Hay muchos terrenos acá, lotes baldíos, solares, que están ahí sin ser atendidos. Y no se puede hacer nada porque pues están loteados, ¿no? Entonces ya los campesinos no pueden trabajar. Entonces, pues es intentar ayudar a gestionar como reformas agrarias para ocupar estas tierras, ¿no?, y trabajarlas. El otro es crear un banco de semillas que permita investigar, colectar, conservar e intercambiar semillas tradicionales de la zona. Ayudar al reciclaje, como ya les había mencionado, este problema de basura que tenemos. Entonces es como promover una planta de reciclaje de la materia orgánica, botellas de plástico, botellas de vidrio y llantas. Y el otra es también apoyar a los productores del tianguis, que pues como les mencionaba, ya es una comunidad que está en peligro de desaparecer. No existen ayudas para este tipo de comunidades, ellos se la tienen que ver solas y pues por eso se dedican ahora sí que a saquear la naturaleza, lamentablemente. Entonces yo pienso que a través de la agroecología podría haber un camino, aquí una solución que pueda ayudar un poco a resolver las problemáticas que están en mi municipio. Y pues bueno, eso creo que sería todo. Muchas gracias por su atención. Y pues no sé, hay cualquier pregunta, ya saben, ahí estaré respondiendo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por la presentación y, bueno, acercarnos una mirada de México, ¿no? Que es justamente tan extenso también y, bueno, tan diverso como vos lo mencionás y tan complejo en esta situación que varios de nosotros venimos viendo sobre particularmente la incursión de los ultraprocesados, la alimentación de las personas en México y cómo están generando esa transculturización tan, tan fuerte, ¿no? Un par de comentarios sobre lo que vos ibas diciendo. Víctor Manuel Toledo, que bien lo mencionaste, en su momento, sobre este problema que es más que claro que los campesinos y quienes de alguna manera viven también de los productos de la selva o vinculados, o el café bajo cubierta, o cosas por el estilo, también extraen, y bien lo mencionaste, todo lo que tiene que ver con orquídeas, bromelias y ese tipo de cuestiones. Y hay un proyecto hoy en día que creo que quedó vivo, después de igualmente que Víctor renunció al Ministerio de Ambiente, sobre esas formas de protección como áreas de conservación. Yo recuerdo bien ese proyecto porque lo había visto y sé que le daba justamente recursos a los campesinos, no para que extraigan, sino para que mantengan, que sostengan, digamos, esos espacios. Particularmente también haciendo la combinación de producción de café bajo cubierta y áreas de protección a mantener como áreas de conservación. Es un punto o un dato nada más. El otro que realmente no lo sabía y realmente es muy movilizador, es el hecho del robo de tierra, como vos lo mencionás, en las áreas de bosque, ¿no? Es decir, aquí cualquiera que está en la Patagonia Argentina, del lado argentino o Chile, sabe que lo que se roban en las montañas son las piedras para después vender en las grandes ciudades para cuestiones estéticas y están haciendo un desastre en los ríos. Pero el tema del robo de tierra y en los volúmenes que vos lo mencionás, realmente un impacto ambiental brutal. Otra preocupación más que gracias nos sumás a todos los despelotes que tenemos ya por conocer, pero realmente qué complejo que es todo. Y otra cuestión que un poco tenía en mente, ¿no? Es decir, yo no sé porque nunca lo escuché a Peter Rosset o a Omar Giraldo, que los conocerás vos desde el Colegio de la Frontera, los habrás escuchado seguramente en algún momento, hablar de este tema de los problemas de destrucción, si se quiere, del suelo y cómo se está planteando. Pues sería interesante que ellos lo mencionaran un poco más dentro de la discusión, porque es un flor de problema. Es decir, así como estamos hablando de la destrucción de la biodiversidad, estamos hablando de la destrucción de la biodiversidad del suelo, de bosque, que es una de las cosas más difíciles de recrear o de mantener. Entonces, es tremendamente importante el tema de lo que vos mencionás para Berriozábal. Lo último que tendría es como una pregunta, es decir, porque no todos venimos, evidentemente es un grupo grande, que nos expliques en 2 segundos, en un ratito, en un momentito, qué son los tianguis, es decir, como para que le quede a todo el mundo claro ese concepto, y después, bueno, yo cerraría para pasar a la segunda parte. Pero comentarnos a todos, así nos queda a todos los compañeros y compañeras, el tema de qué son los tianguis. Bueno, los tianguis también, creo que he visto muchos que mencionan que lo de las ferias agroecológicas. Crean estos espacios para que las comunidades se conjunten, se congreguen, y entre ellos sea más fácil comercializar sus productos, un poco entre volumen. Cada fin de semana se realiza acá en Berriozábal, como algo tradicional, se podría decir. Entonces, esta comunidad que tienen para comercializar sus productos hace mucho más fácil que ellos lo vendan, se podría decir. Y bueno, no sé si me logren entender un poco el concepto. Sí, sí, es como una feria, un mercado específico para comercializar este tipo de productos. Por ejemplo, el de flores, como vos lo mencionabas, y ese tipo de cuestiones. Ese es un poco el nombre que vos le diste. Perfecto. Yo, gracias por esto. Después vemos a ver si tenemos algunos comentarios, un poquito más de tiempo.
Un par de comentarios con respecto a lo que también mencionaba Mónica, y vos lo mencionaste un poco, sobre los procesos de certificación y de participación, ¿no? Es decir, hoy en día no están tan solos ahí. Nosotros ahora en el GEPAMA estamos escribiendo un artículo, un libro, un librillo sobre sistemas participativos y un poco de la mano de ese proceso de investigación en América Latina. Lo que uno encuentra es que hay, digamos, de estos sistemas de participación, en lo cual los municipios pueden dar esa constancia o esa certificación de alimento de calidad, en el cual no tienen que entrar los tipos de IFOAM o los, digamos, de la agricultura orgánica, que es tremendamente costoso para los agricultores meterse en ese lío, pero sí el municipio puede operar de una manera más independiente, junto con bromatología y con un acuerdo previo de la comunidad, en lo que son los sistemas participativos de garantía, porque pensaba que ella había mencionado también el caso de que había pocas ferias en Colombia, y yo recordaba que en Cali y en otros lugares estaban funcionando estos sistemas de la mano de procesos de certificación, que hay que empujar mucho más porque es el camino, es evidente que es el camino. Vos estás hablando de comunidades en las cuales los productores o las personas no tienen ingreso y no se les puede ir a cobrar encima un fee para certificarle cuando hay que hacer la cosa al revés. Entonces puede ser una oportunidad interesante. Bueno, yo un par de comentarios que son de, si se quiere, comentario administrativo. Uno es que es fantástico el tema de que ustedes tienen armado una red de WhatsApp, que yo lo veo, a veces les puedo contestar, a veces no. Discúlpenme, pero tengo un despelote con las redes de WhatsApp. Me tuve que bajar de alguna, sostuve la que tienen ustedes, pero en realidad hay otras que me entran de todos lados mensajes. Encima tengo el celular que le puse un gallo para avisarme cada vez que me entro en WhatsApp. Tengo el gallo cacareando todo el día. Entonces me estoy volviendo loco con eso. Y es un gallo en serio que se los voy a hacer cacarear porque la verdad que es fantástico. Por lo menos me hace sentir un poco mal el campo, pero tengo un lío bárbaro. Pero bueno, tienen su primera red, que es fantástico. Yo estaba pensando con el otro curso que hice, que es un curso de Claxo, que también se hizo un grupo fantástico como el de ustedes, y qué lindo sería poder integrarlo porque está bueno este aprendizaje y este descubrimiento permanente. Y la otra es que también un poco, creo que ya les mandaron una recomendación de que a los que les interesen los materiales se los vayan bajando del Google Drive, porque después nosotros lo vamos a tener que achicar el Google Drive. Entonces, a los que les interese el material, bájenselo, o por lo menos los temas que les interesen, como para que después no se queden en el aire sin perderlo. Si les parece, cortamos unos 5 minutos y arrancaríamos un poco la segunda parte del día de hoy, que sería una charla breve sobre temas sociales, parado un poco en la perspectiva y en la mirada especialmente de Eduardo Sevilla Guzmán, que para nosotros nos parece que es una referencia. Yo te veo a vos, Jesús, y veo a muchos colegas mexicanos que han estudiado en España, formándose, haciendo su doctorado, y otros más de otros países de América Latina. Así que vamos a estar hablando un ratito de eso y después dejaríamos un espacio, prefiero abrir un espacio para charlar unos minutos más con ustedes a aburrirlos con un PowerPoint. Entonces, si les parece, cortamos unos 5 minutos, así me voy a buscar un mate cocido aunque sea y seguimos un ratito más. A ver mi jefa, a ver qué dice. No, quería agregar que acá también en la región metropolitana, yo lo estudié hace 20 años, como ahorita te acordás, se llamaba decapitación de los suelos, y se sacaba más de un metro o dos y se usaba para la floricultura y se vendía. Entonces vos era común entrar a 60, 70 kilómetros de lo que era la región metropolitana y ver que el campo estaba mucho más bajo, y entonces era que le habían decapitado toda la primera capa, que era la tierra negra, para ladrillera, para horticultura, y la gente no se daba cuenta, la venta de los suelos también era muy común acá. Quería contarles eso porque era un proceso que nosotros habíamos analizado hace muchos años acá, en lo que eran los alrededores de la capital de Buenos Aires.
Sí, tal cual, y todo un negociado que te acordás, Morelo había estudiado muchísimo, bueno, vos también habías estudiado muchísimo sobre eso, ¿no? Es decir, calculen un camión de tierra lleno de la mejor tierra de calidad de la Pampa Argentina, que molizó el puro, vendido a nada. Entonces, ese tipo de aprovechamiento, es decir, fíjense los líos en distintos lugares, cómo se repiten estas lógicas ultracapitalistas que les importa, digamos, nada de todo lo demás y después se perjudica a todo el mundo. Así que, excelente. Agregado el proceso de la inmobiliaria, que uno lo puede ver, que nosotros estudié eso y me formé en eso, que es el avance esto de lo que es la ciudad y pasa en todas las regiones, por lo menos de Latinoamérica, lo que estamos viendo es que los que avanzan la inmobiliaria, no el Estado con un ordenamiento territorial. Entonces, estamos viendo que pasa eso. No les quiero sacar los 5 minutos que tienen de descanso, así que los dejo. Los dejo irse a descansar. Quería agregar esto, que es lo que yo trabajo, ¿no? Así que bueno, si les parece, estaríamos entonces haciendo un cortecito. Ah, Jesús, perdón. No, nada, era como a su comentario. Ah, Andrea. Perdón. Sí. Bueno, entonces si le... Oiga, Jesús. Jesús, ¿manejan semillas de quilites? Sí, pero fíjate que todavía estamos a nivel muy pequeño, ¿eh? Queremos probar. Pero sí pueden compartir unas poquitas. Claro, sí, nos podemos de acuerdo en chat y ya. Qué deliciosos son los quilites, ¿eh? Mucho hierro. Claro, sí. No sé si lo conozcan en otras partes. Se den la milpa. Sí. Prácticamente la Marisol gente lo... también. Marisol también. Y nosotros también, quilites. Conoce. Sí. Porque vean la sonrisa de Marisol. Sí, es muy delicioso. Felicidades, Jesús. Gracias por la acción. Bien, excelente. Excelente el intercambio. Y de acá sale un banco de semillas también. Así que vamos bien por ahí, que esa es un poco parte de la idea. Un dato más que quedó, que alguien preguntaba sobre el tema de los o comentarios sobre el tema de las ONG que estaban reportando las personas muertas, los luchadores ambientales en distintas partes. Hay un reporte ya mundial que se hace, en el cual se documenta, digamos, las personas, los nombres y todo, como para darle visibilidad internacional. En eso está Amnesty Internacional y hay otros grupos también, en los cuales ustedes se pueden, digamos, lo pueden ir tomando. Yo creo que tengo el anteúltimo, el último reporte, así que luego, por supuesto, se los comparto, pero bueno, no, por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros un poco lo seguimos también, no porque tengamos la misma situación que sabemos que está pasando hoy día en México, Colombia o algunos países de Centroamérica. Pero en Argentina lo que tenemos es una persecución a algunos luchadores ambientales que se pueden llamar así, o cercano a eso, que son, digamos, gente que lucha por la tierra o se ve perseguida. Nosotros en el GEPAMA mismo hemos tenido estudiantes que lo hemos tenido que sacar velozmente de directamente Formosa, porque en realidad nunca, y ellos lo único que estaban haciendo era trabajando en agroecología con comunidades campesinas. Y bueno, la policía formoseña es peor que la época feudal. Entonces, no son, digamos, una cosa es Buenos Aires, donde hay problemas, pero son de otra índole y calidad, a muchas provincias, por ejemplo, el interior de Argentina, que es como estar en la época directamente del feudalismo, ¿no? En las más alejadas del país. Y esta es una realidad que a veces los mismos argentinos se sorprenden y dicen, oh, mirá lo que pasa, sí, pasa esto. Y especialmente pasa en el sector rural, donde la gente está muy sola. Así que es un comentario adicional a todos los comentarios desgraciados o de desgracias que ustedes mencionaban. Bueno, si yo me sigo entusiasmando, la sigo sin parar. Así que vamos a cortar 2 minutitos y la seguimos en 2 minutos entonces. Abrazo. Queremos escuchar el gallo, Walter.
Si alguno me manda un mensaje al celular, directamente lo tengo acá habilitado al costado, así que sí, está planeado que se escuche. Ahí ya veo que lo escucharon las gallitas. Sí.